Hola a todos, saludándoles nuevamente. Es abril 23 del 2016, aproximadamente las 12 del día. Aquí estamos nuevamente practicando esta técnica que consiste en bloquear el disco solar con algún objeto de mediana altura. En este caso vamos a usar esta cajuela de carro. Vean, es un día bonito, soleado. No ven volar nada por acá. Mas sin embargo, están a punto de ver algo extraordinario que sucede en el cielo. Algo invisible a nuestros sentidos físicos y que solamente cuando practicamos esta técnica lo podemos exponer a nuestros sentidos físicos. Ahí poco a poco voy haciendo zoom y la cámara va captando esta actividad. No está nevando, amigos. Ustedes han visto, es un día soleado. Apenas hace viento, hay nubes tal vez. Mas sin embargo, en el cielo existe una actividad no humana, o mejor dicho, coexistimos en este planeta con algo más allá de nuestro entendimiento. Una cantidad ilimitada de objetos. Algunos se desplazan lentamente, otros van más rápido, otros van en contrasentido, a veces quedan estáticos, lo que quiere decir que el desplazamiento es controlado, de lo que quieran llamarle. Es una cantidad ilimitada, miles, millones, que si ustedes usan el sentido común, una lógica, si esto fuera físico, se afectaría de una manera tremenda lo que es el tráfico aéreo, como lo hace una tormenta copiosa o una tormenta de nieve. Mas sin embargo, no existen reportes hasta ahorita por parte de ningún científico, militares, agencias espaciales, reportes del tráfico aéreo e incluso contactados famosos a nivel mundial que les hablen de este fenómeno. Pueden ver el desplazamiento ahí, es inteligente. A veces ellos saben y se quedan estáticos, convirtiéndonos nosotros en los ellos nos observan también, quiero decir. ¿Por qué se mueven? ¿Por qué van de aquí para allá? No lo sé. Esas imágenes se las comparto para que ustedes mismos desde el patio de su casa lo comprueben por ustedes mismos, sin intermediarios de por medio. Un fenómeno aéreo que no es visible a nuestros ojos físicos. Ustedes han visto los videos cuando uso telescopios. Aquí solamente estamos usando una videocámara sin filtros de ningún tipo y les mostraré nuevamente que es un día soleado, no ven absolutamente nada volar aquí en la cajuela, lo que les dice que esos objetos vuelan a decenas o cientos de metros de altura. Apenas hace viento, como pueden ver aquí, ligeramente, y ustedes han visto el comportamiento de esos objetos, o lo que le quieran llamar, moviéndose a voluntad. Una vez más, voy a colocar la cámara para que ustedes lo comprueben. La idea es de que ustedes, a través de la videocámara o telescopio, expongan esa área semicircular luminosa que se va a través de la pantalla, que es ahí donde exponemos su presencia. También se ven a simple vista, pero no en la cantidad que se ven a través de la cámara. La cámara del telescopio nos trae más detalle de lo que sucede arriba de nuestras cabezas. Tienen que jugar con el zoom para que la cámara empiece a captar. Ahí están fuera de foco, como ustedes pueden ver. La cámara no termina de enfocar la cajuela. Hacemos para atrás el zoom y lo intentamos una vez más. Y ahí están. La idea es que la cámara enfoque
esto a la distancia, y cuando eso pasa, ustedes pueden ver que hay un cuadrado luminoso ahí perfectamente bajo la pantalla. Eso quiere decir que la cámara ha dejado de enfocar la cajuela y empieza a enfocar los objetos a la distancia. Haré un poco más de zoom. Incluso podemos ver a veces parte de esa estructura. Nada más que a veces algunos van muy rápido. Como les repito, esto no lo van a encontrar en ningún libro de ciencia. La única referencia que ustedes tienen es, viene de gente común y ordinaria que se ha tomado el tiempo, tiene la mente abierta y ha practicado esa técnica compartiendo su evidencia. Y como les digo, para los que no saben cómo funciona o desconocen cómo funciona el enfoque, el principio de enfoque y magnificación de una cámara, les comento rápido que una cámara no puede enfocar una partícula de polvo. Si están pensando que es una partícula de polvo, pues una diminuta partícula de polvo no la podríamos ver a detalle con una videocámara, y mucho menos una distancia de 1 metro, que es la cajuela, ¿cierto? Entonces el principio de enfoque y magnificación nos dice que el zoom, estando abierto al máximo, casi al máximo, trayéndonos detalle de algo que está a la distancia, nos dice que no está cerca de la cajuela, está volando en el cielo. Así que, pues ustedes tienen la última palabra, amigos. Esperar una desclasificación de archivos OVNI o salir al patio de su casa y verificarlo por ustedes mismos.